Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez tenemos nuevas filtraciones a partir de la última actualización. Y bueno, ahorita está el evento de Zane Oscuro. Si aún no tienen video para... si aún no tienen deck para farmeo, estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla un deck y también en la descripción de este video. Pero bueno, vámonos a las filtraciones. En esta ocasión voy a usar la página de Duel Links Meta, ya que ahí ya tienen todas las cartas. Y bueno, últimamente lo he estado usando porque siempre hago los videos ya un poco tarde. Pero bueno, ya me ahorran el tiempo de buscar cada una de las cartas. Y bueno, esta caja de Power of Bravery va a estar apareciendo a partir de supuestamente el día del 22 de octubre. Pero puede ser que aparezca para América Latina el día 21 en la noche. Recuerden que siempre aparece a veces un día antes, todo depende de pues el país en el que estés, ¿no? Y bueno, esta caja se centra en el Power Tool Dragon. Ah, una cosa que van a ver aquí, que en el banner está el Cell Phone como una carta UR, pero en realidad es una carta SR, o bueno, por lo menos en la lista de cartas que vieron los Data Miners, está como SR en lugar de una UR. Entonces no sabemos si ahí Konami la regó o qué onda, o si al final van a cambiar la rareza y alguna de las URs que ya están listadas aquí va a cambiar a ser SR. No sabemos aún, pero bueno. De todas maneras, para que lo tengan en cuenta, muy probablemente sí, nada más se equivocaron en el banner y listo. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con las URs. Nada más vamos a mencionar las URs y SRs, que son las más importantes. Primera UR, Power Tool Dragon. Monstruo de nivel 7, 2300 de ataque. Necesita un tuner y un monstruo que no sea tuner. Dice, una vez por turno puedes revelar 3 cartas de equipo de tu deck. Luego tu oponente selecciona una de ellas al azar y se añade a tu mano. El resto se barajea al deck otra vez. Si esta carta va a ser destruida mientras está equipada con una carta de equipo, puedes enviar dicha carta de equipo al cementerio en su lugar. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente. Buster Wealth of the Destruction Swarman. Es un monstruo cantante, un tuner de nivel 1, 400 de ataque, un poco débil, pero bueno, es un cantante. Y bueno, creo que este le da soporte al Buster Blader. Dice, cuando esta carta es convocada de modo normal, puedes añadir una destrucción de espada desde tu deck a tu mano, excepto Buster Well of Destruction Swarman. Solamente puedes usar uno de los siguientes efectos de esta carta por turno y solamente una vez por turno. Dice, puedes sacrificar esta carta, convoca de modo especial un Buster Blader desde tu mano o cementerio. Wow. Y el otro efecto es, si esta carta está en tu cementerio y controlas a un Buster Blader, puedes descartar una espada de destrucción y convocar esta carta de modo especial. Está muy buena para poder empezar a convocar Buster Bladers de la nada prácticamente. Y bueno, también viene otra carta SR que luego vamos a ver, que también le da soporte precisamente a esto. Entonces esto te facilita la convocación del Buster Blader, simplemente. Y luego la última UR, Memory of an Adversary, una carta de trampa. Dice, cuando tu oponente declara un ataque, recibe daño de batalla igual al ataque del monstruo que está atacando, y si lo haces, destierra ese monstruo. Durante la end phase del próximo turno del oponente, convoca de modo especial ese monstruo a tu lado del campo. ¡Wow! Digo, esta... el problema es que tienes que recibir el daño del ataque, pero con ello te puedes deshacer de un monstruo de tu oponente que te esté molestando y luego lo controlas como tuyo. O sea, ya es tuyo prácticamente. Está buena y mala en un tiempo. Si fuera de que, bueno, la mitad del daño sería, ok, está bien. Pero como es todo el daño, o sea, imagínate un dragón blanco atacándote y, ah, sí, te lo quito, pero lo recibo 3000 daño. No, pues GG prácticamente. Entonces, más o menos. Y bueno, ahora sí, vámonos a la sección de SRs. Recuerden que es una caja pequeña, por eso son muy pocas cartas. Primero, Naturia Leodrake. Monstruo de 9 estrellas y 3000 de ataque, 1800 de defensa. Dice, necesita un monstruo tuner pero que sea de tierra, y aparte uno o más monstruos que no sean tuner y que sí sean de tierra. Y bueno, ahora sí, vamos con los Morphtronics. Morphtronic Scopen, 3 estrellas, 800 de ataque, 1400 de defensa, y es un cantante. Dice, cuando esta carta está en posición de ataque, una vez por turno puedes convocar de modo especial un monstruo de nivel 4 Morphtronic desde tu mano. Destrúyelo al final de la end phase. Obviamente esto es simplemente para hacer una sincronía, ya que convocas a este, convocas a otro, la sincronía y boom, listo. Ya tienes a tu monstruo nivel 7
que es el Power Tool Dragon, asegurado desde pues, el turno que convocas a este, ¿no? Y la otra efecto es, mientras esta carta en posición de defensa, boca arriba, perdón, se convierte en un monstruo nivel 4. Sí, el segundo nivel no está tan bueno, pero el primero es el que lo hace bueno. Y luego tenemos ahora sí el Morphtronic Cellphone, una estrella, no es un cantante. Dice, cuando está en posición de ataque, una vez por turno puedes tirar un dado. Revela cartas de la parte superior del deck igual al número que salió. Y convoca de modo especial un monstruo de nivel 4 o menor Morphtronic de los que hayan salido, ignorando sus condiciones de invocación. Barajea el resto al deck. Y mientras está en posición de defensa, una vez por turno puedes tirar un dado. Mira la parte superior de tu deck igual al número que salió. Y luego regresa las cartas en el mismo orden. El segundo, la verdad es que no hace nada prácticamente. El primero es el importante para poder convocar a un monstruo en modo especial. Igual, lo mismo que el otro. Los Motronicas siempre, sus efectos buenos son los que están en modo ataque, supongo. Luego, Junk Bunks. Dice, selecciona y convoca de modo especial un monstruo de nivel 4 o menor Morphtronic de tu cementerio. Destrúyelo al final del turno. No sé por qué es CR, digo, por ejemplo, el Mayhem for Hire, el que revive a un monstruo for Hire y pues es una carta de juego rápido, no nada más eso, sino que no es destruido al final del turno, no nada más eso, sino que también puedes revivir a cualquier monstruo for Hire de tu cementerio, incluso a los de nivel 6-7. Entonces, lo único malo de esa carta era que lo revivía en modo defensa. Pero aún así, estaba muy bueno porque era una carta de juego rápido. Si esta carta fuera de juego rápido, por lo menos diría, bueno, más o menos. Pero bueno, lo bueno es que los Morphtronics se concentran más en las sincronías. Entonces, revivirlo en tu turno es lo que buscas. Luego tenemos Morphtronic Accelerator. Regresa un monstruo Morphtronic de tu mano a tu deck. Destruye una carta en el campo y roba una carta. ¡Oh! Esta sí es buena. Porque básicamente regresas un Morphtronic que no necesitas en este momento. Y puedes robar otra carta y aparte destruir una carta. Lo malo es que te cuesta pues esta carta simplemente. O sea, es un menos uno para ti, pero también es un menos uno para tu oponente, ya que le destruyes una carta. Lo bueno es que barajeas una, entonces, sí la veo buena. Luego tenemos Bylon Epsilon. 8 estrellas, 2800 de ataque, está decente. Un monstruo de luz que sea cantante, más un monstruo o más que no sean cantantes. Y dice, cartas equipadas a esta carta no pueden ser seleccionados por otras cartas o efectos. Una vez por turno, puedes enviar una carta de equipo de esta carta a tu cementerio para seleccionar un monstruo de control de tu oponente. Destruye este objetivo. Está bueno. Creo que al fin tenemos un Bylon bueno. Lo único que necesitamos ahora son monstruos de luz cantante. Supongo que aquí debe haber algunos, si no es que varios. De hecho es más, este es un monstruo cantante de luz, así que ahí ya tenemos uno. Y bueno, luego tenemos Scrap Chimera. 4 estrellas, 1100 de ataque, está decente sus stats, pero un poco bajo. Dice, esta carta no puede ser usada como material por sincronía, excepto para un monstruo de sincronía Scrap, o sea, de chatarra. Y todos los demás monstruos que se usen como material de la sincronía deben ser también Scrap. Ok. Te limita a hacer un deck scrap con esta cosa a fuerzas. Y dice, cuando esta carta es convocada en modo normal, puedes seleccionar un monstruo tuner scrap en tu cementerio y convócalo de modo especial, ¿ok? Necesitamos nada más un monstruo tuner scrap y listo. Ya tenemos combo para hacer sincronías con esto. Luego tenemos Naturia Butterfly. 3 estrellas, 500 de ataque. Y es un monstruo cantante. Aquí tenemos el Naturia cantante. Dice, una vez por turno, cuando tu oponente declara un ataque, puedes enviar el tope de tu deck a tu cementerio y niega ese ataque. Simplemente para que aguante este monstruo y pueda hacer una sincronía al siguiente turno. Y luego tenemos Destruction Swordsman Fusion. Esta es la carta que decía antes con para que sea el soporte de los Buster Bladers. Y dice, convoca por medio de fusión un monstruo de fusión que liste un Buster Blader como material de fusión de tu extra deck, usando monstruos en tu mano o en cualquier lado del campo como materiales de fusión. Si esta carta está en tu cementerio, puedes mandar una carta desde tu mano al cementerio para añadir esta carta a tu mano. Solamente puedes usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Está muy buena,
En especial si se vuelve meta el deck de dragón blanco. Si el deck de dragón blanco se vuelve meta, el deck de Buster Blader será su counter con esta carta sí o sí, porque puedes sacrificar el dragón blanco de tu oponente y uno de tus Buster Blader en tu mano. Y listo, ya tienes un monstruo poderoso en el campo y aparte le quitaste un monstruo poderoso a tu oponente. ¿Y a base de qué? Nada más una carta. Entonces está muy poderosa. Y bueno, luego la última carta SR, Scrap Storm, una carta de juego rápido. Dice, selecciona un monstruo Scrap que controles. Manda un monstruo Scrap desde tu deck al cementerio. Luego roba una carta. Luego destruye ese monstruo. Supongo que algo tienen los Scraps que cuando son destruidos activan sus efectos. Si no, no le veo tanta utilidad. Pero bueno, es un buen acelerado. Eso es lo bueno. Entonces, más o menos. La verdad, lo único que veo decente de la caja es, pues, la carta trampa más o menos. Y lo que sí son los Busters. Los Buster Bladers, esta carta más esta carta. Como dije, si se vuelve meta el dragón blanco que azul, este deck va a ser su counter y listo, se van a necesitar estas cartas. De ahí en fuera, si no se vuelve meta el dragón blanco, pues esta cosa tampoco se va a volver meta. Bueno, en mi opinión. Pero bueno, ustedes díganme en los comentarios qué es lo que opinan. Por mi parte, sería todo. Muchas gracias por ver este video. Recuerden darle like si les gustó. Y no olviden suscribirse al canal, así como compartir este video, porque si a usted le gustó, puede que a los amigos también les guste. Nos vemos en la próxima. Bye.